Bienvenidos a Actitud Latina, mi nombre es Karina Gasperini. Espero que tenga usted el cafecito o el tecito listo para acompañarnos esta media hora. Betty, ¿cómo estás? Muy bien, Cari, feliz, contenta, muy tranquila porque esta semana estuvimos muy contentos con Lizeth, ¿verdad, Lizeth? Ay, muchas gracias y yo estaba súper feliz, estoy súper feliz por estar aquí con ustedes también, mis best friends. Vamos a un corte comercial y regresamos que tenemos muchas cosas de qué hablar. Desearon para el mundo, Latino Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino Twist, lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que tu evento sea inolvidable? Llámanos. ¿Tuviste un accidente automovilístico, un accidente de trabajo o te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800, 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Tos Tires and Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Tos Tires and Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Tos Wheels and Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Bothell, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces, soy Oliver de Tos Tires and Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Yo soy Karina Gasperín y me visto en Kiki Corona Boutique. Kiki Corona Boutique, los estilos de moda accesibles. Kiki Corona Boutique, zapatos, bolsas y accesorios. Visítanos en Kiki Corona Boutique. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Señores y señoras, ¿quién no se queja del frío en este momento? Madre santísima, parece que nos están dando hasta con la cubeta por todos lados. ¡Qué bárbaro! Yo nunca había sentido, la verdad, nunca había sentido el invierno tan frío como este año. Es... bueno, este año y el año pasado, ¿verdad? Increíble. Horrible. O sea, parece que no tengo frío con esta blusita, pero es que estoy adentro. Pero cuando salgo afuera, me pongo mi chaqueta. No, sí, está haciendo mucho frío este año. Y la cosa es que el frío es ese, viene con ese aire que te da en la cara, que si no estabas despierto, te despierta en la mañana. Porque nada más, yo creo que si lloras o las lagrimitas son cubitos verdes, señores. Porque está tan frío el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, aquí les vamos a traer unos pequeños consejitos de cómo vamos a cuidarnos en este invierno, ¿verdad, Cari? Claro que sí, porque las gripes están a todo lo que dan, pero lo más importante es cuidarnos. Y hay cosas que podemos hacer bien fáciles nosotros desde casa sin gastar tan poco dinero, porque muchas veces dicen, ay, ¿y ahora qué tengo que comprar? No tiene usted que comprar nada, señor. Le voy a decir algo. Una recomendación que nos dan y es súper importante es que nos vistamos en capas. ¿Qué es lo que significa estas capas? Bueno, esa ropa tan horrible que a nuestros hijos y a nosotros no nos gusta comprarnos en el invierno porque nos queda toda pegada y porque se ve horrible y no la va a usar para salir a la calle, es precisamente para eso, para que se la ponga usted antes de vestirse, se la ponga antes de sus pantalones, esa ropa va pegadita a nuestro cuerpo y eso nos va a ayudar, por supuesto, a contener un poquito mejor nuestra temperatura, la temperatura de nuestro cuerpo. Después,
se puede usted poner sus pantalones de mezclilla que usted ama y adora, o las faldas con las medias, y por supuesto, a lo último, la chaqueta con la gorra, los guantes y la bufanda. Y está listo para la calle. Parece mentira, pero sí es importante. Por ejemplo, las dos primeras capas de ropa, yo pienso que son básicas, y más si te la vas a pasar todo el tiempo en la calle. Claro. Mucha de nuestra gente que trabaja tanto tiempo en la calle, o en construcción, o en cualquier otro tipo de actividad, que estén bien protegidos con ese tipo de ropa que además es bien barata. A mí no me gusta ver cuando la gente está trabajando afuera y está el frío, me siento bien mal. Digo, ay no, pobrecito, tanto frío. Pero tienen razón, se pueden poner todas las capas y yo creo que van a estar bien. Mucho mejor. Claro. Y doble calcetín, señores. A mi gente bella que está ahí trabajando en construcción, les doy un pequeño consejito. Llévense uno o dos pares de calcetines extra en sus carros o algo así, porque muchas veces están en agua, están en eso, y cuando los pies se mojan, señores, bueno, no les quiero decir cómo cala ese frío. Entonces, si está trabajando y si se le mojaron de pura casualidad, quíteselos para que usted se ponga los que estén secos y no le haga daño. Claro que sí. Y otra cosa, hablando del frío, yo no sé ustedes, pero cuando hace bien mucho frío, yo no como muy bien, no como muy sanamente, que digamos, pero yo estoy aquí para darles unos consejos cómo comer sanamente en el invierno. Algo que no pensamos normalmente es de que nuestro organismo funciona con más lentitud en el invierno. Así es de que tenemos que comer comida menos pesadas, así es que no tantos tamales, mi gente. Y además es muy conveniente cenar antes de las 8 de la noche, porque no se digestiona tan bien cuando estamos dormidos. Esa parte yo la he escuchado antes, yo pensaba que era a las 7 de la noche, pero como puedo comer hasta las 8, perfecto. A lo mejor estás en el horario, no del Pacífico, sino en el horario del este. Entonces sí, mi querida, son 3 horas antes. Okay. Otra cosa que nos puede ayudar es la vitamina A. Esto puede proteger la piel del frío. A mí se me secan mucho las manos, no sé ustedes, cuando hace mucho frío se me seca, pero la vitamina A puede ayudar. Esto también, pueden tomar leche, claro, queso fresco, y coman mucho huevo, y eso les puede ayudar. Y finalmente, tomar mucha agua. Es muy importante, o líquido también si les gusta el té. El cafecito desafortunadamente no, pero el té y el agua, los jugos naturales, también pueden ayudar mucho durante este frío. ¡Ay, qué bueno! Ya. Yeah. Sí, hay que seguir esos consejitos, pero fíjense que, por ejemplo, yo les tengo aquí las medidas para prevenir los contagios, porque ahorita es tiempo de gripa, oyes mucho que tu compañero de trabajo ya tiene 2 semanas, no viene, yeah. A lo mejor en tu propia casa tus hijos están enfermos de la gripa, y esa gripa, señores, va, viene, si no se cuida usted, hay que a toda costa tratar de evitar esos contagios, ¿verdad? Entonces, para evitar esos contagios, hay que lavarse muy bien las manos, es lo que dicen. Y cuando estornuden, enséñenle a sus hijos y usted mismo a estornudar tapándose la nariz y la boca, ya sea con el codo, ya sea con algo, con un pañuelo, pero no estornudar así, achá. Así abierta, porque entonces nos contagia al resto que estamos alrededor, ¿verdad? Claro. Además, el Departamento de Salud del Condado de Snohomish y del Condado King ha dicho que este invierno ha sido tan difícil que el aumento de gente con flu o con gripa es realmente abrumador. Esa es una de las razones. Otra es, por ejemplo, si usted se siente mal, se siente enfermo, piensa que le va a dar gripa, bueno, la recomendación también que les podemos hacer y que también lo hace de parte del Departamento de Salud es que si no tiene usted que ir a la clínica específicamente a algo por una cita, que no vaya, ¿ok? Las clínicas en estos momentos están llenas de gente que tiene mucha gripa y eso es una de las cosas que se contagia con más facilidad. Ahorita lo que es el flu o la gripa estomacal está a todo lo que da, y también por supuesto las personas recomiendan que se vacune. Yo personalmente no me vacuno para la gripa porque
te da una y luego te da, que es la otra, no es el mismo, se me olvida el nombre, que no es el mismo virus, es otro virus que no estaba incluido en la vacuna, entonces yo prefiero no hacerlo, tomar mucho jugo de naranja y vitamina C para realmente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Claro, claro. A mí, nosotros estamos muy afortunadas que no ha nevado tanto, pero el frío de todos modos pegó y tenemos que estar saludables. Listas para el verano. 100% saludables. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Actitud Regresamos. Carolina Montivelli Financial Services, más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. TOS Tires and Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a TOS Tires and Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En TOS Wheels and Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Bothell, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces, soy Oliver de TOS Tires and Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Hola, soy Nalini Jeffords y yo me visto con Kiki Corona. Kiki Corona Boutique, los estilos de moda accesibles. Kiki Corona Boutique, zapatos, bolsas y accesorios. Visítanos en Kiki Corona Boutique. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Ya estamos aquí de regreso y, por supuesto, vamos a platicar de un tema que es muy importante y que nosotros consideramos que usted debe estar ahí en casita escuchándonos. Tráigase a la familia porque, bueno, este 2017 se van a presentar muchos retos para nuestra comunidad latina, pero también muchos retos para las minorías. Todos los cambios y todos los movimientos que va a haber en nuestro gobierno, pues también va a haber una, pues, ¿cómo podemos decir? Una reacción. Una reacción en cadena. No, y ya, no va a haber, sino desde al año pasado, desde las campañas, tiempo de elección y todo eso, se vio un incremento en racismos y en que te dicen cosas a tus hijos en la escuela y todo. Y entonces, ahora en este tiempo, no dejan de haber ese tipo de casos donde las personas agreden porque se creen que son superiores y agreden a las minorías. Entonces, nosotros les aconsejamos que reporten esos casos, no nada más los graben, repórtenlos, por favor, y tratar de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Claro. Si ustedes saben de algún caso, o sea, que les... Pues, para mí personalmente, yo he estado muy afortunada que a mí no me ha pasado nada, pero mi pobre mami, a mi mamá, estaba, están en una transición donde se quieren mover de casa. Entonces mi mamá fue para preguntar a ver si les podían dar un tour de los departamentos. Y la señora en la oficina era americana. Y la vio, no te entiendo, ¿qué dijiste? Y mi mamá le explicó otra vez lo que quería o lo que necesitaba. Y háblame en inglés, háblalo bien o no me hables. My mom's like, okay. Y lo explicó de nuevo y ¿quieres un, cómo se dice un tour? Como quiere un recorrido de los departamentos. Le dice, oh, ya te entendí. No tenemos appointments, no tengo tiempo. Ven mañana. Y le dice mi mamá, ok. ¿Estás segura que no tienes tiempo porque nada más estás ahí sentada? Y le dice, no tengo tiempo, puedes venir mañana. Ok. Mi mamá regresó el otro día y le dice, eres tú otra vez. Mi mamá le dijo, wow, no, nos conocemos, dice algo, no entiendo. Pero mi mamá, calmada, o sea, no es violenta ni nada, le dice, sí, soy otra vez, dijiste que podía venir hoy para que podíamos ver los departamentos, ¿me lo puedes enseñar? Y le dice, perdón, no tengo tiempo. Entonces mi mamá me dijo, ok, no sé si no tienes tiempo o si no quieres mi business, no hay problema, me voy. Ahora, puede ser porque a lo mejor ella tuvo un mal día, dos días, ¿verdad? Pero como que era un poquito obvio que había una conflicción entre las dos. Y claro, pasó, yo creo, fue
después de que empezó todo con Trump. Así es de que como que nosotros sabíamos lo que estaba pasando. Además, yeah. Mira, yo creo que tu mamá hizo lo correcto y lo que yo creo deberíamos todos hacer en un momento dado donde nos presentamos, se nos presenta una situación de ese tipo. Desgraciadamente nosotros los mexicanos, en mi caso porque yo conozco más mexicanos, pero los latinos de repente actuamos de forma muy agresiva, contestamos de forma muy agresiva o simple y sencillamente porque nos queremos defender, somos violentos en la forma en que hablamos o en la forma en que hacemos movimientos, porque así somos, ¿ok? Entonces lo más importante es ahorita realmente calmarnos, pensarlo y decir, ok, tú, lo que hizo tu mamá está excelente, no te interesa mi dinero, pues vámonos. Claro, o sea, mi dinero vale igual que tu dinero y que el dinero de cualquiera. ¿No lo quieres? Que bueno. Claro, o sea, va a haber otros apartamentos donde yo me pueda ir. Es lo mismo no actuar con violencia, reportarlo, nos lo está diciendo la policía constantemente y todo el tiempo están, si ven algo, digan algo. Si ven algo, digan algo. Y esta es la única forma que podemos protegernos. Sí, fíjate que ahorita que estabas contando la historia, me acordé mucho de la película de Pretty Woman. Oh, donde esta mujer va y obviamente por su apariencia y va a esta boutique y todo. Y al final me encanta la frase que ella usa, que verdad, que dijo big mistake. Huge mistake, porque mira la lana que me traigo y lo que perdiste en comisión. Pero bueno, no es una película, señores, no es algo, no es algo cómico, no es algo gracioso. Este es un tema muy serio donde debemos de poner de nuestra parte. Y si tenemos alguna duda de cómo reaccionar en ciertas formas, ya hay varias organizaciones comunitarias que nos están ayudando a identificar y a saber cómo reaccionar en ciertas ocasiones cuando nosotros nos encontremos en algún problema, sobre todo de inmigración y de todo. Entonces acuda, si ve en Actitud Latina, cheque nuestra página de internet, de Facebook, perdón, ahí siempre le estamos diciendo cuáles son los eventos comunitarios de este tipo para que usted acuda allá en su comunidad y que sepa cómo reaccionar. Y claro, hay que hablar con los hijos, ¿sí? Tenemos que hablar con nuestros hijos. Yo sé que hay veces si hay situaciones muy difíciles. Sé también que muchas veces a lo mejor su hijo no o su hija no sabe en realidad la situación migratoria que usted tiene. A lo mejor ya la sabe y él nació aquí y tiene miedo por usted. Hablen con sus hijos, platíquenlos, díganle qué pueden hacer. Por supuesto, prepárense. ¿No lo ha dicho todo el mundo todo el tiempo? Hay que tener las cosas en claro. Desde un principio no va a pasar nada, pero hay que tener todo lo que necesitamos, documentos de notario, las cuentas del banco, todas las actividades que nosotros sabemos que pueden tener algún problema. Si nosotros no estamos aquí, arreglarlo desde ahorita. Y sabes que me gustó mucho lo que dijiste anteriormente. Nosotros tenemos que ser responsables por nuestras acciones, porque muchas de las veces, como el ejemplo de mi mamá, ella se podría haber enojado con ella y decirle, ay, es mala, es horrible, es racista, lo que tú quieras, pero ella no puede controlar cómo la muchacha va a actuar, ella puede controlarse a sí misma. Es nuestra responsabilidad de enseñarles a las otras personas que no somos malas, que no somos malos, que no somos ilegales, o sea, estamos aquí, le echamos ganas y es nuestra responsabilidad educar a la gente. Me encantó. Nos vamos con esa educación, nos ¿verdad? Vamos, exactamente. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. Vamos a educarnos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Carolina Montivelli Financial Services, más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. Tos, Tires and Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Tos, Tires and Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Tos Wheels and Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti.
Visítanos en Lynnwood o en Bothell, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces, soy Oliver de Toast Tires and Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. El Rey 360 y Centilia Centro Cultural presentan Primer Foro Comunitario 2017. Nutrición para el cuerpo y para el espíritu. Sábado 28 de enero, de 12 a 4 de la tarde, tendremos cuidado de niños. El doctor Severino Pérez, la doctora Francis Salgado, el doctor Perfecto Lara y el doctor Sepúlveda nos hablarán sobre comunicación verbal no violenta, desintoxicación del hígado, por qué y cómo, estrés, el enemigo del siglo XXI, la relación entre las emociones y las enfermedades. Evento gratuito, regístrate 206-306-4981, 206-306-4981. Sábado 28 de enero, de 12 a 4 de la tarde, tendremos cuidado de niños. Busca nuestro evento en Facebook y confirma tu asistencia. Foro Nutrición para el Cuerpo y el Espíritu, del Rey 360. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Ya estamos aquí de regreso y el programa del día de hoy también estamos hablando de cómo cuando salimos de viaje, por ejemplo, tenemos problemas con el tipo de comportamiento que tenemos nosotros usualmente en casa, porque en ese país o en ese continente eso no se utiliza. Imagínate, yo no sé cuántos países hemos viajado. O sea, uy, tengo una lista. No, es que primero yo voy al revés. Primero me voy a entrenar qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo que hacer. Exacto. Y después me voy a dedicar a viajar. Oye, pero ¿sabes qué? Lo maravilloso del internet y de esta, de nuestros tiempos es que podemos con un clic ir a nuestra computadora y conocer China, conocer Japón, conocer la India, conocer muchos lugares donde nosotros podemos, que a lo mejor algún día podemos visitar. Uh-huh. Y entonces si nos informamos primero cómo son sus costumbres, no la vamos a regar tanto, señores, ¿verdad? Claro. Algo que se me hizo tan interesante son los regalos. Para mí, si alguien me regala lo que sea, me encanta. I love presents. Y mira, déjales platico como, por ejemplo, una costumbre que yo practico que no se puede hacer en China. A mí me encanta leer, me encanta regalar libros, sean novelas o sean educativos los libros. Pero regalar un libro en China es como decir, te deseo la derrota. Así lo toman ellos. No lo hagan, señoras y señores, porque si no, les van a dar una cachetada. No, pero en serio, se me hizo tan interesante que no se pueden regalar los libros o que no es una buena costumbre. No, y por ejemplo, ¿sabes qué? Aquí, en China, hablando de ese país, eructar no está mal. O sea, de hecho, lo toman más bien como ofensa si tú después de comer no eructas así. Así. Porque a eso le quieres decir al anfitrión que su comida estuvo deliciosa, tanto que te hizo eructar. Wow. Entonces, imagínense, así que ustedes verán, no sé. Yo nací en una casa mexicana donde mi mamá, si yo hago eso, mi mamá dice que no soy dama, dice, ay, no seas cochina, qué vergüenza. Así yo crecí, imagínense, wow. Sí, me quedé pensando, ¿dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Dije, no, yo, desgraciadamente, yo les digo a mis hijas, las señoritas no hacen eso. Ay, mamá, pues está rico, ¿qué quieres que haga? Oh, my God, ¿por qué? Pero la primera vez que yo oí a una chica, que sería 16 años tenía ella, estaba yo trabajando con alguien, y de repente ella se aventó un eructo de esos enormes, yo me quedé así como que, oh, my God. Era una americana. Y la chava dice, ¡ay, qué rica te salió! No sé qué, yo así como, ¡qué asquerosa! Porque uno no, o sea, esa no es la forma de agradecerme, no. ¡Qué rica me quedó la ensalada! Oye, ¡qué feo! Entonces, realmente es cuestión de costumbres. Por ejemplo, claro, nosotros en México tenemos la costumbre de que cuando nos levantamos de la mesa, decimos buen provecho. Okay, cuando nos retiramos, decimos buen provecho o le decimos buen provecho a la persona que se está yendo porque son, pues, por supuesto, nuestros sagrados alimentos. Pero esta frase se adoptó de la herencia de los españoles, okay, y eso fue también por culpa de los árabes. Todo tiene una razón de ser, señor. Pero tú no puedes decirle a un colombiano en su país buen provecho, porque esto se llega a tomar como
desconcertante a la persona que lo recibe. Si usted le dice buen provecho a un colombiano en Colombia, es decir, así como, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué es lo que estoy comiendo yo? Wow. Se siente como una agresión hacia ellos. Wow. Imagínate. En esto que decimos, buen provecho, buen provecho, buen provecho. No, o sea, les estás dando como, espero que te encante, que te guste, pero no, se ofenden. Wow. Sí, qué bárbaros. Oigan, ¿saben qué? Estoy pensando ahorita que estoy leyendo esto, que yo creo que en mi vida pasada he de haber sido china. ¿Por qué? Miren, les explico. Okay. En China es mal visto que no insistas para las comidas o para lo que sea. Y entonces, y aparte, también está mal visto si tú rechazas algo, o sea, por ejemplo, te ofrecen algo y lo tienes que rechazar a la primera, a la segunda, varias veces. No, no, gracias. ¿Quieres esto? No, gracias. ¿Quieres lo otro? No. ¿Te sirvo? No. Y tienes que rechazarlo varias veces hasta que el anfitrión de verdad realmente insiste y lo puedes aceptar. Entonces, yo creo que mi familia y todos allá en México es que no quieres, mamá, ya estoy llena. Ok, no, otro poquito. Dicen, no, no, gracias. Mamá, ándale. Se me hace que fueron chinos ahí. Fuimos una en familia. En mi casa, mi abuelita te lo pone, te lo mete. Y le digo, ya no, abuelita, por favor. No, mija, está bien mono, necesitas más. Le digo, abuelita, ya no. Pero qué interesante que tengas que rechazar y rechazar hasta que te digan, ¿te lo comes o te lo comes? Estás muy flaca, mi abuelita. ¿Por qué no comes? Síguele comiendo, síguele comiendo. No estoy flaca por tu culpa. Por ejemplo, esta de las tradiciones en la India y en otros países del Medio Oriente, ustedes saben, no utilizan cubiertos, ¿ok? Entonces, en este lugar se come con las manos, o más bien dicho, con la mano. Pues todo lo que se come se agarra con la mano derecha. No se puede agarrar con la mano izquierda de ningún motivo, razón y circunstancia. ¿Saben por qué? Porque la mano izquierda es la que se utiliza para limpiarse los genitales. Entonces, tú no puedes... O cuando vas al baño. O ¿verdad? Cuando vas al baño y te limpias con el papelito, esa es la mano izquierda. La mano derecha es solo para comer. Comer. Ok. ¿Sí? Eso no se me hace tan raro. O sea, es muy estricto. A mí me gusta usar mi tenedor. Pero, ok, no está tan mal. Y bueno, y para mí, en el Medio Oriente también es un insulto cruzarse las piernas, perdón. No, porque puedes enseñar tus pies o tu pierna y eso es muy, insulta mucho a la gente. Así es de que siéntense muy bien y tápense todo. No, y aparte si eres extranjera y vas al Medio Oriente, claro. No puedes por ningún motivo ver a los ojos a los hombres. Eso, porque si los ves a los hombres ya los estás insultando. Uh-huh. Entonces, imagínense, o sea, no, eso es espantoso. Cuando vayamos a Dubái ya veremos si les gusta que no los veamos a los ojos o no los veo. Que les hacemos unos ojitos. Ahora, una oportunidad. Pero mientras ustedes se ponen en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, denos un like si no lo ha hecho también. Recuerde visitar nuestro canal de YouTube, que ahí tenemos todos los programas que usted se ha perdido en días anteriores. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, Lizeth. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Te esperamos muchas veces más aquí con nosotros. Nos tenemos que ir. Un beso para todos. Muchas gracias. Gracias. Actitud Latina.